Hola y bienvenidos fans del Viagame, sobre todo estamos aquí en Resident Evil 3. Vamos a jugar a Resident Evil 3. Tocaba, ya tocaba. Lo tenía pendiente desde que salió. Bueno, es un juego cortillo, solo que son 6 horas. No, y solo hay una runa, o sea, una runa, una ruta, una runa. Solo hay una ruta, es bastante lineal, tengo entendido, así que no preocuparse. Vamos a jugar en estándar, vamos a jugar en normal y vamos simplemente a darle al jueguito. Este me gustó muchísimo, el Resident Evil 3 en el Ninguna origen. pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia. ¿Actores reales? ¿En serio? Las calles queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. Fuera de control. Gente siendo apaleada. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los Estados Unidos. Compromiso, honradez, integridad. Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Este me sale el 4 remake. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos nosotros. ¿Es el Némesis? Ahí lo están montando ya, sí. Muy, muy, muy a lo película, ¿eh? En la película también se ven ahí escenas de cómo montan al Némesis. Muy a lo peliculilla. Está guachi. ¿Se ha visto un nombre ahí? No me ha parecido verlo. En este nuevo headcanon que forman el 2 remake y el 3 y el 4 remake, o sea, los remakes forman como su propio canon. Donde de momento el 1 creo que no entra. Es que no lo sé, porque son remakes, pero cambian cosas del lore. Cambian sus cosas que pasan aquí o allá. Entonces no tengo yo muy claro qué gris se ve todo, ¿no? Ah, primera persona. ¡Ojo! Madre mía, cómo recicla el motor del 7, ¿eh? Están hechos con el mismo, por eso el 8... por eso el 8 se puede jugar en primera persona. De hecho, el 8 cuando lo juegue, lo jugaré en primera persona. No, perdón, en tercera. Porque eso, reciclan el motor. O sea, es el mismo motor que el 8 y el mismo motor que el 2 y el mismo motor que el 7. Se nota un poquito, ¿eh? En decorados y tal y en... poca sensibilidad, pero bueno, es un Resident Evil, ¿no? No necesito mucha sensibilidad. ¿Hay que ir a algún lado? Mira, este es Birkin, creo. A ver, ¿qué vemos por ahí? Mira, la foto de los Stars. Que es literalmente la del videojuego 1. Aún me gustaría estar tan loco para hacer algo así. ¿Quiero volver a la cama o algo? Hay que irse. A lo mejor estoy yo loco, que no sé qué tengo que hacer. Ah, vale, claramente ir a ese lugar donde brilla una luz. Hola, Jill. ¿Harán un 1 remake? Es que ya hay un 1 remake. O sea, ya rehicieron el 1 entero. Oh,
Joder, ¿en serio? La terrible pesadilla. ¡Ah, colores! Es que hay Raccoon City el 30. Sí, porque hay como un montón de documentos y textos luego, más allá de en los libros o en lore de tal, que dicen que una vez terminó todo, mira, ay, el perrito de Jill. Ah, pero no está, no tiene un perrito. Que Chris se fue y empezó a investigar Raccoon City, no sé qué y tal, y... Bueno, tío, es todo un poco... patas arriba, pero bueno. Estás pichi picha que te vas, o sea que... ¡Vale! Pizza fría y sopita. No te dejes el agua abierta, que, te, que esto lo vas a pagar aunque te vayas. Desgraciada, que esto lo pagas. Me gusta el diseño. Me gusta mucho el diseño de Jill en este juego. ¿Quieres apagar? Me estoy poniendo nervioso. ¡Ole! Tercera persona. 23 de septiembre. Del 2000... Del 2000... No, del 98. Porque todo, lo otro ocurría en agosto. Esto ocurría en... Ocurría inmediatamente. ¿Eres tú? Tienes que salir de ahí. Hombre, Brad Vickers. No puedo explicártelo. Tienes que irte ahora mismo. Vale, déjame coger. ¡Ah! ¿Inmediatamente? ¿En serio? Muy bien. ¿Qué hace cerrando la puerta? ¿Qué coño es esa cosa? Oye, que está en la casa de alguien. Estás herida, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Uah! ¡Uy, uy, 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 uy! El tentaculito. Se la chufla. Anda que no pueden cargar a Némesis de inhibidores del dolor, ¿sabes? Joder. Me gusta este rollito porque no es la acción ridícula de Resident Evil 6. Es acción, pero contenida, ¿sabes? Yo lo llamaría así. Oye. Camarada. Jill, corre un poco, por favor. Joder, un logro, ya. No tengo la pistola. Hostia, me acabas de encontrar, ¿en serio? ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea, pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad, tú y yo. ¿Cómo hostia sabes eso? Yo me largo. Mira alrededor. Si esperamos, estamos jodidos.
Ya digo que este juego también... No, no corráis, eh. ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? No lo sé. Esto es un desastre tras otro. Es lo de Arclay, pero a lo grande. Disaster, que es Alien. Mars Casuals of Duty. Baldur's Game, que es literalmente... 1942. No. Aquí había un parry, ¿no? O una, o un esquive o algo así. Bueno, en el 3 lo había, pero era difícil hacer. Al final le pillé el truco. Me acuerdo que en el PC al final le pillé el truco. ¿En serio? Este lo mataba Nemesis en el original. Cortar el brazo con ese cuchillo que habéis decidido tirar. Lo siento, dice. Hey, este juego requiere que hayas jugado el 1. O sea, requiere que sepas un poco. Ay, una polla. Qué liada, no está hecho para que les dispares, está hecho para que te vayas. Agacharse de control, ¿no? Ah, no, simplemente pasar. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Dónde está mi esquive? Voy. Señor, ¿se encuentra bien? ¡Atrás! ¡No te acerques! Este es el desgraciado que se encierra ahí. Esto se pasa en el juego original, se encierra el tonto este aquí. Yo no subo ahí arriba. Y luego te lo encuentras muerto. El parking no está lejos. Puedo el único sitio seguro es este. Luego este se muere, algo, alguien le muerde o algo así. Oh, gracias. Ya son zombies, sí. Puedo evitar disparar. ¿Cómo este tío? Quiero decir, este tío está encerrado. Si no le ha mordido nadie. A ver, no tengo muchas balas. ¡Ah! Nope. Te han puesto a otro, pues si acaso matas a los dos de ahí. Que no digas, ah, estaba vivo. Cuando te has puesto el chaleco. Bueno, el chaleco, el... los portamuniciones. También no tiene sentido que todo esto esté como destruido. Estaba mirando hacia atrás, me lo he perdido. Lo siento. Pero no hay pías, perdón. Que viene. Es mi turno, cabrón.
¡Oh! ¡Oh! No te has puesto el cinturón, Jill. O sea, estás muerta. ¿Matamos a tiros ya o qué? ¡Hey! Cogió el cohete. ¡Hombre! ¡Qué rápido sale este también! Este juego parece como hecho a prisas, tío. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy Carlos y te estoy rescatando. Vamos, te llevaré a un lugar seguro. Este juego también tarda un montón en presentar a Carlos. Bueno, o sea, el original. Va como a, lo noto como a prisas. Otro logro, pues si no he hecho nada. Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. Con razón se está quejando la gente. Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. Es seguro. Estoy bien. Espacio personal, vale, lo entiendo. Vamos. Sí, por favor. No me jodas. ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Qué guay. Habrá que dar un rodeo. School Stalker. Este es el... ¿Qué sabes de ese monstruo? ¿Me decía Terminator Alien? Ah, bueno, Terminator es este. Ah, no, es claro, son lo mismo. Son Terminator Alien. School Stalker. Aquí es donde había hecho 40.000 referencias. Esto parece a Army of the Dead. Este parece de nuevo Alien. Air Combat es como... Top Gun. Pues un poquito Top Gun, ¿no? Y este no sé yo bien. Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombie. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. ¡Wow! ¿Y ese comentario? Prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella, el VCS. ¿Lo dices en serio? O sea, ¿me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado alto, esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Estamos para ayudar a la gente. ¿Qué tiene de malo Umbrella? ¿En serio? ¿Qué tiene de malo Umbrella? ¡Madre mía! Tu compañía es responsable de haber infectado a todo el mundo. Oye, no tengo ni la menor idea de eso. Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Sí, sí. Vamos, es por aquí. ¡Ajá! Dinobite, este es Manems, literalmente. Lobster. James Crabs. ¿Esto es un grupo? ¡Mega Man! Claro, como es Capcom, sí que puede estar, ¿no? Un gladiador, Living Corpses. Fighting Story. Esta es... parece... ah, no, vale, es Street Fighter. Digo, parece... y este es el... mola. Hemos reunido a los supervivientes en un metro. No hay supervivientes. Esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es... Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del escuadrón VCS, Mikhail Viktor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles.
Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Perdón, no muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Me gustaría ver. Vida es todo lo que puedo hacer. Puedes darles las gracias. Simulaciones de infectación zombie en IAs y PCs. Hay una persona ahí atrás. Haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos. Ah, vale, que sigue gente de verdad por ahí. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos, no por vosotros. Tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Poli. Toma. Con esto estaremos. Ahora, ya que te vas a quedar aquí, dame esa metralleta, por favor. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Tenemos que equiparte bien, dice. Manual de munición del VCS. Manual de munición del VCS. El campo de batalla, si te quedas sin munición, tu arma de menos cumplimiento. Si hay que morir fuera, metes de tal forma así que tu cabeza será. Oh, habrás visto la pólvora por 2, cartucho de escopeta, pólvora de alta calidad. Balas de Magnum, pólvora de alta calidad por 2. Una vez que estéis listos, ahí fuera y unidos a la fiesta. Vamos a cenar esos cabronazos, pero sí, tened cuidado de no convertiros en el postre. Vale, típico. ¿Me acordaré de la combinación? Parece complicada. Empezaremos haciendo un par de pistolas, pasaremos a hacer full escopeta y finalmente gastaremos todo lo que tengamos en Magnum. Primera página del diario. Asesinatos caníbales, estado de información. La mañana del 25 de septiembre, un testigo muy nervioso llamado el RPD para informar un asalto. Un hombre escrito como desaliñado. Este es literalmente el Resident Evil 1. Pinte vagabundo, atacó un viandante al norte del museo de asesinatos Lambs. Los policías que respondieron cubrieron un cuerpo mutilado a una mujer cerca del contenedor de basura. Tenía zonas de mordiscos por todo el cuerpo y sus miembros habían desaparecido, lo que indica que es posible que fueran devorados. El tercer incidente de este tipo en Raccoon City este mes. Así que, ¿quién ha sido? ¿Quién ha estado dándose un festín de carne humana aquí en News Common? Tenemos la horrible sensación que la enfermedad caníbal de los pacientes del hospital Spencer iban sucediendo desde agosto. No se limita a la comida de la cafetería. Nuestros reporteros se han infiltrado al hospital Spencer y han preguntado a quién es, han entrevistado a preguntar y han vuelto con historias de terror que escogería el estómago. Pasen a la página siguiente para leer el reportaje completo. Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. Vale. Ah, vale, que está cerrado con llave. ¿Empezamos ya? Cago en la puta. Parece que podría funcionar si conecto correctamente lo que sea esto. Tengo. Vale, no. Es decir, por el pack especial de este juego no te viene nada. Manual eras del UFS. Ah, para, Vale, esa madre hecha de fórmula. Ya, vale. ¿Ves que hagan potencia? Voy a ver por 2. ¿Ves que hagan potencia máxima? Voy a ver por 2. Voy a perder por 3. Vale, sí. Bueno, bien, ok. Fácil. Fácil, sencillo y al dedo. ¿Me lo paso sin guardar la partida o algo así? Nah, paso. Olímpicamente. Vale, hay que acordarse que hay aquí un cofrecito que no hemos podido abrir. No tengo linterna ni nada.
¿Qué preguntas? Bueno, en los otros juegos tienes linternas. Aquí es que no, no se ha dado el caso. No me han enseñado a esquivar, o sea que entiendo que no hay botón de esquiva. Más supervivientes, tenemos que mover ese tren. Mira. Ah, vale. Sí que hay una esquiva. PC, de momento es una línea recta el juego, ¿eh? Mira, algo bueno es que te, no te mete en el menú cada vez que coges algo. Vale. Me ha parecido ver algo ahí. No, bueno, no hay. ¿No van a hacer remake del 1? Estoy súper convencido de que remake del 1 no harán. Ah, hace falta llaves o algo. O ganzúa. Bueno, ya hay ganzúas. Remake del 1 creo que no. Que no habrá. ¿Hay mapa? Mapa no hay, ¿no? ¿No? Bueno, no he conseguido yo un mapa ni nada parecido. Ah, vale, vale. Puedo cambiar rápido. Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede, pero seguro que tú, la reina del hielo... La reina... ¡Pero por favor! Joder. Ese tipo de comentarios... Vale, hay un hidrante. Por cierto, espera que combine un poquito aquí. ¡Oh! Sí que hay mapita. La pantalla de mapas se indica tu posición actual en tu entorno inmediato. ¿Ya sabes para dónde te es? Vale, bien. Ah, mira, hay cosas que no has cogido. ¡Ah! Eso mola. Bueno. Facilitación de... O sea, facilitación de vida. Siempre es bueno. Esto salía en la demo. A ver, acercaos un poco. Enough. Hostia, ese zombie moviéndose a 8 FPS. Si voy por aquí me voy a encerrar. ¿Hay una manera de ir más rápido el mapa? Con la M. M de mapa. Always. Oh, cerrado. Ah, no, abierto. Ojo. Diario del dueño de la farmacia. 24 de agosto. Este nuevo tónico capilar de Umbrella está doblando las estanterías. Todos sus productos funcionan de maravilla, por lo que no me sorprende que me lo esperaba. Así que hice un pedido gigantesco. Mis instintos no me han fallado, en serio. No tengo más que beneficios y cada vez lo conoce más gente. Sin embargo, he oído unos rumores sobre estos incidentes últimamente. Igual debería invertir una buena caja fuerte para guardar todo ese pastizal que me está entrando. 2 de septiembre. La caja fuerte es nueva, es perfecta. Nadie sabe combinaciones, ni siquiera mi querida esposa. Es un secreto entre mi reina, Aqua Cure, y yo. Ya nunca se le dirá a un ladrón. Aqua Cure. Aqua Cure. Vas a combinar un poco. Aqua Cure. Hay un zombie por aquí. Fío, cagarro.
Aquacure. Aquacure. Con el control abrimos el mapa también. Aquacure. 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 Aquacure es una. ¿Podría ser un anuncio que tiene un número? O algo así. ¡Oigo! ¡Ah! Aquacure. 9. 9 izquierda, 3 derecha, 7 izquierda. 937. 937. Ah, hay algo aquí. Ah, hay pólvora. Joder, menos mal que la ves tú, porque yo no la he visto. Y un botiquín. Vale, no. Lo que vamos a hacer es combinar esta y esta. Se me ha olvidado, 973. Izquierda, derecha, izquierda, 937. Bueno, pueblecitos fáciles, están bien. Nueve. Ahí está. ¿Es una linterna? Ah, una mira de pistola. Esto, ¿en serio? En esto es lo que te gastaste todo el dinero de tu de tus beneficios. ¿En serio? Mira, se centra mucho antes. Joder, está muy bien, en realidad. ¿Pero en serio? ¿En esto te lo gastaste? ¿Tú crees? Vale. ¿Eso será un sitio de verdad? Quiero esquivar a este tío. No quiero pegar, no quiero dispararle. ¡Ah! Bueno, un mordisquito, ¿no? Ha valido. Cuatro balas por un mordisquito, no me parece mal. No sé si esto verdaderamente será capaz. O sea, funcionará como para. En teoría sí. Parte de las reglas de este juego es que. ¡Ah! No se mueve mucho. Estaba vivo aún, ¿eh? Hay que rematarlos. Estas deben de ser las oficinas del metro. Lo supuse. Nada.
Seguridad de operaciones del metro. En caso de corte de luz, el metro pueda funcionar. Una vez que la corriente pueda activarse, usar para el control, porque al final las estaciones es que pasará el metro de las vías utilizadas. Vale, o sea, no hay luz. O sea, que no podemos encender esto. Vale. ¡Oh! Manguera. Mierda. Wait. Fuck. Estos niños de los cursos están poniendo cada vez más violenta. Me ha gestionado la escopeta cuando llegamos al límite. Le he dejado buen recorrido del expositor de armas. Estará a salvo de la demás mientras yo busco más cartuchos. Si todo la mierda, corte la cadena y coge el arma del demonio. Hace para que salgamos con vida. Ah, no puedo coger la granada. Oh. Qué rica. Want it. Pero ahora lo que puedo hacer es, a ver, es combinar esto con esto y coger la manguera. Vale, vamos a dejar aquí la granada de momento, aunque me vendría muy bien, pero vamos a dejarla. Vale, hay una. Está ahí el expósito de armas, la granada, candado, panel de control. Vale, hay que volver. Porque el fuego estaba por allá. Vamos a ver por qué hay por aquí. Bien. Uy, uy, uy. Bien. ¡Ah! Cuando necesitas un objeto para... Vale. Sí, pero no tengo objetos clave todavía. Esto no se puede abrir. ¡Ah! No me lo esperaba, la verdad. Francamente, no me lo esperaba. ¿Qué es? Pólvora. Bueno, por una pólvora que le den por culo. Me piro. ¿Hay algo por aquí? ¿O esto es solo...? ¿Ves? Fíjate tú. ¡Ah! Vale, no pasa nada. ¡Uy, no! Ah, sí, sí. Si el zombie es policía, la verdad es que podría dar balas.
sea, si es un civil, no, pero si es un policía. Vale, estamos un poco. Estoy un poco herida, pero aguanto. Se aguanta todavía, ¿eh? Vale, vámonos a por esa manguera. Aunque para pasar por allí la voy a pasar canuta, ¿eh? No sé si debería pillar la granada. Con la granada me puedo abrir paso porque había un montón de gente. Y no estaba lejos. Estaba aquí, de hecho. Que hay un montón de zombies por ahí para llegar a... Ah, por aquí no es. Para llegar al sitio. Mejor si me abro paso bien. Nada. Ah, no, es que no había ya, no había subido. Cawin. ¿En serio? Momento. Joder. Toma. Crítico. Unos tanto, otros tampoco. Ole. Ah, esto es un atajo para llegar allá. Vale, sí, hasta que no tengamos la cadena, realmente poco hay que hacer. Ahí está el hidrante. Ah, hay un botiquín ahí. Ah, no, hay una hierba roja. Vale, pero no puedo cogerla. Se abre la esta. Esto también pasaba en el 1, pero mucho más adelante. O sea, no sé, bueno, en un momento más avanzado o así, diría yo. ¡Oh, Dios! Bendiciones. Puedo guardar cosas. Vamos a guardar esto. Y... ah, lo necesito todo, realmente. Vamos a guardar esto. Vamos a guardarnos a nosotros. ¿Hay alguien aquí? A ver, ¿quién será, Jill? Copia del 7. ¿VCS? Sí, cuidado.
No me mires así, ¿vale? No estoy infectado. Vale, vamos a curar. No, espera. ¡Oh! El amigo de los niños. Estaba infectado. Podría haber estado infectado. ¿Los Stars son así de blandos? No me extraña que hayan muerto casi todos. ¿Qué pasa contigo, VCS, y matando a los tuyos? Iba a transformarse. ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación de metro. No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación. Registro de entrenamiento. 10 de julio, 92 kilos. 2 de la patria, 2 circuitos. La mierda de la cárcel. La corporación Umbrella acaba de contratar. ¡Hostia! Eran reclusos. A mí no tengo ni idea cómo hace pieza la cadena perpetua porque de 20 pandilleros, pero me da igual, me lo quedo. Mucho mejor que ponerme tras batallas esto en mi. Claro, porque querían que se murieran estos también. Tengo que ponerme en forma. Es desde julio, partido objetivo. Ayer me volví al campo de entrenamiento VCS, me disparé por primera vez en 2 años. No conseguí acertarle un objetivo estático a 13 centímetros, a 365 metros. No me lo podía creer. Es como si no, lo hubiera dolido todo. No importa dónde está en forma, ya veréis. Vale, he conseguido apuntar mi disparo a 8 centímetros. Me siento bien, fenomenal. Después de almorzar, me ha hecho participar en la primera simulación de batalla. El Cap y los chicos son buena gente, unas bestias de combate. Eso sí, cojones de pasar el neumático de Nikolai. Me he usado como un puto escudo humano para conseguir más puntos. Murphy ha vuelto, nunca más veréis un disparo. Mañana participaré en primera misión. Control de aparatos en Raccoon City. Creo que a Jimmy le hubiera gustado. Mi hermano siempre es el primero de ayudar a la gente. Orfo hasta con los gamberos le quitaron la vida. Me toca allí poner los pegamentos de arena para las cosas y poder hacer de mi manera. Control de alborotos, ¿eh? ¿Por dónde he venido yo? Claro, yo he venido de aquí. Que esto no lo puedo abrir con esto, ¿no? No, esto es la ganzúa. Vale, vamos a guardar esos cartuchos también. No tiene sentido llevarlos encima. Hasta que tenga la escopeta, al menos. Muy bien. ¿Tú vas a ser un desgraciado? Este tío se está cagando a los suyos. No te suicidas del VCS. Oriente Medio, Europa del Este, África Oriental. En mis veces he visto muchas versiones del infierno, aunque siempre me he sentido preparado para cualquier cosa. Pero este trabajo se suponía que iba a ser de nuevo simple y no fácil, tal cual. Todo ocurre de repente. Había 30 miembros de nuestro escuadrón, equipados con rifles de asalto última generación, y en 48 horas nos eliminaba a todos. He pasado suficiente mierda como para saber que todo iba a ir incluso peor. Ojalá esto fuera el principio. Puede que sea un cobarde, no me importa si este es mi último día de escape. Tan solo espero que mi cuerpo no lo va a levantar después de apretar el gatillo. Bueno, suerte has tenido, amigo. Ahí habría que volver atrás, ¿no? Y pillar todo lo que... las puertecitas cerradas. Le voy a dar sin querer a la Q todo el rato para dar la vuelta hasta el momento que lo hice de verdad. Generadores públicos, he visto de Game Noticias en algún sitio. Yo de los jugadores de Blue, Game ha decidido distribuir generadores eléctricos en varias partes de la ciudad. Utilice los si hace falta, pero ten en cuenta que esos generadores son de muy alto voltaje. Si algún resultado golpeado o se disparase, cualquiera que esté cerca podría ser electrocutado. ¿Entendido? Si veis un generador soltando chispas, no os acerquéis. No hay nada estúpido. Se veía lo primero. Si necesito un generador de estopeo, tengo un montón para volver. Para vender cuando esto se acabe. Hay incluso un descuento. Vuestro vecino Sam, el electricista. ¡Joder! Me han dado una buena. No puedo, ¿no? No. Cuidado aquí. Aquí por fin se ordena cronológicamente
La comisaría Raccoon City. ¿Se sabe ya que vino antes, el 3 o el 2? O... pues yo leo teorías súper locas de gente intentando explicarlo y es una chorrada como un coco. Porque que si alguien viene, monta barricadas y luego las quita. ¡Hostia! Está vivo, ¿eh? ¡Ay, no! Ah, pensaba que no me llegaba. Si está viva todavía la otra. Joder. Mierda. Madre que me parió. Ah. Ah, hay cosas ahí abajo. Me voy a pirar. Ya volveremos. Fase de jefe de subestación. A todos los empleados en el puesto de ambiente epidemia que sufre accidente hemos interrumpido el servicio eléctrico intencionalmente. Una vez la situación esté bajo control, activen los cuatro interruptores cuanto antes. ¿Estos cabrones pueden entrar aquí? Parece que ya no me han visto. Están aquí los interruptores. No quiero ni pensarlo. Francamente, yo volvería por la puta escopeta, tío. Ah, oh, una riñonera. Al brazo. ¡Qué mentiroso! Acabemos con esto. Bueno, ala. Apañado. Necesito una ganzúa que me deje respirar. ¿Y cómo coño sé? Ah, vale. Ese es el patio este asqueroso. Es que no me atrevo a ir, porque me huelo que va a haber de todo. Prefiero volver a abrir las cosas cerradas. No habráis, ¿eh? Ni sus ocurra. Se debería haber vuelto para atrás en cuanto pillé las cizallas.
Porque luego vuelves. Es mejor volver ahora. Me hay una de pólvora. Y creo yo lo vas a combinar. Por lo que pueda pasar. Vale. Tenemos aquí que hay una hierba roja que no he podido coger. Y que ahí está la zona esta. Puerta encadenada. Realmente, no, no vas a volver. Vas a intentar enfrentaros a lo que hay ahí, porque ese es Deden. Y ahí después del Deden hay que volver a... Hay que volver. O sea que hay que volver hasta el metro. Y ya cuando vas al metro lo recoges todo. Entonces vamos a terminar esto y como sea, gastando balas si es preciso. Y ya. Vamos bien de munición, ¿eh? No, además tengo entendido que este juego de munición no te quedas corto. O sea, al final siempre vas bastante bien de balitas. Te quedas más corto en el 5, ¿sabes? En el 5 hay veces que vas con una granada del lanzagranadas y es como, tengo que matar un enemigo para que me dé 5 balas de pistola para poder matar a otro y me dé 2 cartuchos de escopeta y ya podrá matar a 2. En el 5 había momentos que era un poco ridículo, en plan, necesito algo. Vale, hay 4 generadores dispuestos en este puto laberinto que va a estar lleno de todo. Esa es la fantasía que me huelo. Empiezo a pensar que echando yo a volver a su ronda, si voy a echar un vistazo y joder, antes de darme cuenta que tenía gusanos hasta el primer gante. No importa que las arcadas que me diera la vuelta. Espero que va a estar no pasando del tema. Es pequeño, está dispuesto a no salir. Me tiembla como un loco hasta que lo voy a llevar a verde. Mi abuela me iba a decir que la ciudad es una pesticida natural contra los bichos. Así que pillé una y me atrae. ¿Qué le iba a decir? Esos pequeños demonios, un cabrón ahí. O sea, las hierbas verdes actúan contra gusanos. La vez esta sección de alto voltaje ha desaparecido. Podemos conseguir un recambio esta semana que viene. Mientras tanto, hemos preparado una ganzúa para el empleado superior de servicio. Solo tenemos una y no os podemos permitir perderla también. Así que, por favor, usen el estuche cuando no esté en uso. Le pedimos a todos los empleados que comprueben que no se han llevado el caso de pacientes. Se encuentra y vas a Kate, en asuntos generales. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué asco! ¡Dios mío! Sé que hay que examinar el estuche para abrirlo. ¡Lanzúa! Pues mejor porque ahora podemos abrir prácticamente todo. ¡Ay, Dios! ¿Son no avistadores? Ah. Y se pira. Vale. Ok. Muy explícito, creo yo. Parecen no avistadores. No aguantan mucho, pero... Pero me fío cero, tú. Cabrón.
¡Pero tío! ¡Ah! ¡Vaya hombre! ¿En serio? Es que uno de estos es una hierba verde, tío. Y esto los atrae seguro. Ahí está rápido. Toma. Le he dado sin querer. ¡No! Que son infinitos también, tío. Ojo, se ha acabado la música, terrible. ¿No se carga a todos? Ni de coña. Muy raro que no hayan usado esto para meterte alguno, ¿eh? A lo mejor no lo he visto. ¡Ay, no! Pensaba que me había cambiado. ¿Estoy tonto o falta un interruptor? Falta uno, ¿verdad? ¿Estará al fondo? Estará por aquí, sí. ¡Venga ya! Ella lo ha dicho antes, pero yo también lo he pensado. ¿Puedo rusear? ¡Ah! Ruseamos. Vale. Corriendo, corriendo, corriendo. No me ha visto. ¡Uy, qué asco de sitio! ¡Fuf! Vale. Bien. Ahora solo queda la corriente principal. ¡Uy! Disfruta. Ah, esto quema el... ¿eh?
Vamos a guardar y guardar. Y... vamos a llevarnos los cartuchos. Porque... voy a pillar ya la escopeta. Carlos, aquí Jim. El metro ya funciona. Bien hecho. Lo siguiente es el sistema de control de tráfico. Estará en las oficinas de la compañía. Sí, creo que sé qué edificio es. ¿De verdad? Perfecto, compañera. Vas por delante. No soy tu compañera. Toma. Mi polla es. Uf, quería agradecer. Coger cosas en este juego, en estos juegos son super, es súper satisfactorio. En plan, ver, yo qué sé, 10 balas. Dices, madre de Dios. El hombre más feliz de la tierra. Vale. Vale, hay que pirarse para allá, llegar aquí. Y luego ya podemos pillar esa hierba roja. Podemos abrir esta puerta. Esta puerta. Vale, no problema. ¿Estos se habrán abierto? ¡Ah! Vaya. ¡Oh! Está activo. Come plomo. ¡Oh! Le ha afectado, ¿verdad? No lo puedo comprobar. Vaya, esto es un problema. No hasta que restablezca el control de tráfico. Claro. Este tío podía entrar en las salas seguras, que era parte de la broma. Que las salas ya seguras ya no eran seguras. Ah, lo vamos a guardar. Yo había leído eso, ¿no? Que parte de la broma era que este tío no sé. ¡Ahora Némesis! Ya entra en la sala segura. Es como, eso no es una mejora. A ver, ¿qué pillo? ¿Hierba roja? ¿Vengo por aquí o pillamos estas dos cosas? Vas a pillar primero esta sala. ¡Cuánta gente! ¡Ah! ¡Oye! Vamos a ver. Amigo. Tate. Tate. ¡Oh! ¡Dios! Dime que hay algo más. Tu muñeco Mr. Charlie. El muñeco Mr. Charlie es que ya está basado en un parecido fundador Toy Uncle, Charlie McVeigh, y se ha comprendido en la mascota de compañía. Es complacente presentar este muñeco más Charlie, por el que hacer nada para celebrar el 25 aniversario. ¿Qué vas artesanalmente? Muñeco con cariño, miedo, software, pues. Solamente frágil, tratar de golpearlo o caer. ¿No hay más? Me voy a tomar una hierba. Si no me muero. ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? ¡Oli! Parece ser que... la fábrica de juguetes lo detiene. Va, bien. Confirma eso. No se ha movido, eh. ¡Ah! A ver. Gracias. ¡Ah! Pero, ¿qué?
No era por aquí. Eso no vale, ¿eh? Estate quieto. Ay, me voy a morir. ¿Oh? ¿Oh? Oye, yo me quería escapar. Tendría que haber venido antes, tío. Tendría que haber cogido la maldita hierba verde y no la he cogido. Uf. En serio, no me lo puedo tomar. En serio. ¿No puedo usarlo? ¿No puedo usarlo? Pero en serio, tío. ¿Hay balas aquí? Hay munición de pistola. Es que hay que llegar hasta el baúl otra vez. Hay que llegar hasta el baúl, pero... ¡fua! Apaga y vámonos. Tengo una granada. Ha llegado el momento de usar la granada. La pregunta es ¿dónde? ¿Contra él o qué? Sí que correr como un gamo hasta allá. ¡Chico! Me he muerto ya. Es que no podía hacer nada. En fin. Bueno, al menos ahora que estoy aquí. Podemos pensar esto mejor. Por ejemplo, creo que voy a dejar esto de momento, porque tampoco es que no lo estoy usando. Voy a coger esta, voy a dejar esta. Me da igual guardar 80.000 veces. Luego me pondrá la nota que quiera. ¡Chico! ¡Pero estás borracho! Quiero decir... ¿Cómo voy de vida? Fatal. ¿Dónde estaba esto? Ahí. Pero aquí ya por las dos joyas. Sí o sí. ¡Aquí! También. ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, no puedo darle! Bueno, sí que puedo, sí. Dame unos segundos, primo. ¿Cómo? ¡Ah! Es verdad, que matar a Nemesis te daba provisiones. Es verdad, que tumbar a Nemesis te daba mierdas. Es literalmente temporalmente, pero te da mierdas. Ah, no llego nunca, tío. Se me da fatal esquivar.
Es que pensaba que era el que daba balas. Joder, tío. ¿Y esto? Un momento. ¿Qué da? Claro, extendido. Ah, y te rellena la munición. Eso mola. Acaba de caer, ¿verdad? Don Arzobispo de Constantinopla acaba de aparecer. ¿Verdad? Hay un Mr. Charlie de estos aquí. Ah, ya lo he roto. ¿Se ha vuelto a quedar ahí? Puf, no voy a pasar, tío. Es que no voy a poder pasar. O sea, está ahí. Había un spray ahí, pero... ¡Wow! Ah, bien. O sea, lo consigo, pero no lo consigo. ¡Chico! Lo esquivo perfe, pero no lo esquivo. Aún podemos aguantar un golpe más antes de gastar la movida. Porque ahora Don Gato está aquí. Aquí ha dejado balas, pero me dan igual. Hay que ir por estas escaleras hasta acá. Pues esta es la estación. La estación no me interesa. Me interesa ir primero a la aquí, a la sala de control. ¿Está? No lo veo. Por supuesto. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Oye, hermano! ¡Basta ya, por favor! ¡Qué pesadilla! ¡Joder! Es por ahí, sí. Me he dejado cosas, pero es que no puedo. Es un agobio. Unexpected. No, ¿dónde sales tú?
¡Ay, no! Todo por no querer explotar el barril, por si algún día me sirve contra Némesis. ¿En serio? Bueno, vale, ok. ¿Volvemos a la tienda de donuts o qué? Yo creo que vamos a la fábrica. Vamos a activar la electricidad. Y luego el resto. Oh. Aquí no entras, ¿verdad? ¿O sí? Carlos, estoy en la sala de control. ¿Ahora qué? Bien, ahora planea la ruta. Bien, dame un segundo. Vale, ¿a dónde vamos? El tren está parado en Redstone Street. Hay que llegar a la estación de Fox Park. ¿Puedes programar? Soy la Super Poli. Dalo por hecho. ¿Cómo? ¿Qué cojones significa refa fofo fafo? Muy de gusto. A ver, un momento. Por favor, introduzca una ruta. Ya, bueno. ¿Pero qué significa re? Pero ¿y esto? No ha sido posible establecer. Ah, vale. Por favor, vuelve a intentarlo. Re 01, hay que ir a Fa 02. Re 01, hay que ir a Fa 02. Hay que ir a Ra 03. Claro, aquí a Ra 03. ¿Qué dijo? De Redstone Street a Fox Park. Ra 03. Y ahora hay que ir a Sa 02, FO 01. Sa 02. De Redstone Street a Fox Park. Ah. Sa 02. Se ha confirmado la ruta. Carlos, soy yo. He terminado de planear la ruta. Jill, eres increíble. ¿A que sí? ¿Por qué esos piropos sobran? No entres, cabrón. Vaya. ¿Cómo no? Y esto igual. No me lo puedo llevar.
Tenemos que ser inteligentes. Una polla. What? ¡Pero chico! ¿Estamos tontos o qué? ¿Esto es lo que decían? ¿Que ya juntaban cosas del Resident Evil 4? Así me gusta. Decían que en este 3 ya había cosas del... ¡Oye! Que en este 3 ya había cosas del 4. O sea, cosas que hacían referencia al 4. ¿Volvemos a la tienda de donas o qué? Hay que pasar por la tienda de donuts, sí o sí. O por la tienda de donuts. ¡Hostia! Joder, ahora está lleno, tú. Típico de que aparece un enemigo en un momento así espectacular y ahora no deja de aparecer. Aquí no hay nada, ¿no? Pues pensaba que la planta era un desgraciado. Yo iba a meter una puñalada. Hostia, una granadita. Uf. Cago en la... ¡Oh, Dios! Una cajita. Vale. Bien. Puedes guardar chorradas. Eso se guarda. Esta será otra, ¿no? ¿Cómo que? ¡Mierda! Espera. Voy a hacer todos los objetos que hayan cumplido su propósito. Cualquier otro objeto o icono basura seleccionado a descartar. Hay objetos clave que ya no sirven. ¡Hostia, las cizallas! No vas a descartarlo, vamos a guardarlo. Dice, o sea, tiene una basura, o sea, es objeto claro que ya no vale. Pero lo voy a guardar. Porque soy un desgraciado y no me atrevo a soltarlo. Estos son los rubíes que habrá que usar en la estación esa de metro. ¿Pero eso dónde era? Sería aquí. Ah, bueno, pero aquí hay un baúl, o sea que los podemos guardar y ya los pillaremos. Vale, ¿pillamos algo más? ¿Una hierbita o qué? Un spray. Por si acaso. Y guardamos. Vale, queda algo aquí. Ah, es él quien les está haciendo eso. ¡Ah! ¡No!
caja de suministros. Para mí. ¡Hostia! Menudo pistolón te acabas haciendo, ¿eh? A ver, seamos inteligentes. ¿Dónde hay algo que me falte aquí? Me falta algo. Ahí. Nos vamos, nos vamos. Vale, una granada es suficiente para tumbarlo. Bueno, bastante debilucho. Antes era más. Francamente. Ahí. Buah, menuda hostia, me va a dar. No te puedo llevarla. Ah, se la ha tanqueado. ¿O no? No se la ha tanqueado, pero no me ha soltado movida. Vale, no pasa nada. Por ahí. ¡Pum! Vale, no pasa nada. ¡Pum! Eso no es justo. Pero mira, la excusa para curarme. Aquí a la derecha. Nope. Bueno. Bien está lo que bien acaba. Claramente Estados Unidos. Es una culata. Para la escopeta. ¿En qué momento la pistola ha pasado a ocupar dos? No me he enterado de eso, ¿eh? ¡Oh, Dios santo bendito! Gracias. Uf. Lloraré, ¿eh? Me va a dar por llorar al ver esto. Botamos muchas cosas. Pólvora para hacer balas de pistola. Ajá. Vale, vamos a guardar la pólvora. Tenemos escopeta. Tenemos bastante escopeta. ¿Lo dejamos aquí? Vamos a seguir un poco, va. Pues yo realmente llevo ya una hora y media y tal. Lo que voy a hacer es dejarlo y grabar otro, porque me apetece jugar un montón. ¡Hala! Solo te veo hasta la próxima. Adiós.